Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí al canal de YouTube Giovanni Biker. Pues aquí les tengo preparado un nuevo video que es... Les voy a enseñar lo que es el Hotel Alba Suites. Espero les guste, la verdad yo ya lo recorrí. Está súper bonito y ahora acompáñenme y síganme a ver este hermoso lugar. Bien, pues para empezar vamos a mostrarles las albercas. Aquí hay una que la verdad esta me encantó, está muy grande. Muy pero muy grande, si pueden verla. Hay parte para los niños, para los que saben nadar, para los que no. Esta onda también. Así que sí hay que tener mucho cuidado. Esta parte es la onda, por eso casi no hay gente aquí. Y por allá se encuentra la parte que es como un chapoteadero, así para los niños. Les llega a las rodillas. Ya por acá en medio, ya como a la cintura. Y ya esta parte es la que está súper onda. Yo ya la verdad aquí no toco. Tiene más de 2 metros de altura. Y pues las cuidan mucho aquí las albercas. Diario las están dando mantenimiento con cloro para mantener así el agua cristalina. Vamos a ver la otra. Yo estoy ahí hospedado en esa habitación de ahí. Y tiene una vista sin duda muy bonita. Se ve la playa por acá atrás. Y pues esta alberca. Por acá tenemos otra alberca, es todavía muchísimo más pequeña, pero está muy bonita, también muy limpia. Y acá se encuentran otras habitaciones, ahí para estar uno descansando, tranquilo, con una chelita, una cerveza. Y pues bien, también ya esta alberca ya me metí, vamos a ver las demás. Por acá hay un espacio cómodo como para estar aquí en pareja. En la noche ya aquí ponen luces. Ya para allá se encuentran los baños. Y por allá vemos que dice tobogán, así que vamos para allá. Miren qué hermoso caminar aquí por este bello lugar. Estoy muy emocionado de aventarme del tobogán. La verdad, no sé, al principio da como que miedo, nervios, pero vamos a ver si no pasa nada, pues nos echamos unas 20 veces, como ven. ¿Ustedes se atreverían a meterse, a aventarse de frente, de espalda? Bien, pues para llegar al tobogán tenemos que bajar, aquí hay unas escaleras y también sigue un elevador, pero miren nada más esta vista que tenemos, está súper padre. Ya se ven aquí las embarcaciones y nada más observen, chequen cuántos yates, embarcaciones hay para rentar, cualquiera de esos. Hay desde los 2000 pesos hasta los 28 mil pesos me parece. Entonces imagínense un tour por la bahía de Acapulco, estaría muy padre, ¿no? Bien, pues también por acá tenemos un área para niños, hay juegos, resbaladilla, columpios, sube y baja, por si vienen con niños pequeños, pues aquí pueden traerlos a distraerse, a divertirse. Y por acá atrás también una zona para los animales, hasta para las mascotas también, pensaron en todo. La verdad sí es un hotel súper súper amplio. Ahorita van a ver por qué. Y bien, aquí en estos juegos tengo unos recuerdos de mi infancia, porque hace más de, que serán 18 años, 17, 18 por ahí, tengo una foto aquí en este lugar. Voy a ver si la encuentro y se las voy a poner aquí para que vean el antes y el después ahora. Y bien, aquí hay como un cruce, aquí está la carretera, pero nos cruza porque este hotel viene pegado aquí a la playa. De hecho tiene su propia zona así de playa. Entonces vamos a ver, vamos a conocer. Entonces ya saben, cruzamos esto caminando sin salirse del hotel. Y por acá hay más habitaciones, son infinidad de habitaciones. Dobles, triples, cuádruples, de todo.
igual de diferentes tipos de precios, para ver de acuerdo si vienen pocas personas o muchas. Entonces, ya bajando por ahí, dentro del hotel, como les comento, miren, ya nos vamos acercando más aquí a la playita. Entonces nos asomamos por acá, otra alberca. Otra alberca más dentro del hotel. Y miren nada más esta vista. Está súper bonito andar viendo todo aquí alrededor. Más para acá también. Palmeras. Mucho mar y mar. Bien, entonces vamos a tomar el elevador para que nos lleve hacia el tobogán y hacia la playa que está aquí frente al hotel. Le ponemos que nos lleve al número 1. Ya llegamos. Y sí, aquí en el piso 1 está el tobogán. Así que vamos para allá. Vamos caminando y esta es la alberca que les estaba mostrando. Muy bonita, pequeña, pero muy bonita porque miren la vista que se tiene aquí. Y por acá, por supuesto, más habitaciones. Todavía hay que bajar un poco más. Pero miren, observen de este lado. Aquí está el tobogán. Hemos llegado aquí al tobogán. Miren, ahí nos estaremos aventando. Y de todas las edades, ¿eh? Como pueden ver ahorita ahí se va a aventar una niña pequeña. Sin miedo, con todo y valor. Y por acá, donde está como un triangulito, ya es playita. Acá sin protección y acá con el triángulo con protección. Vamos a ver, bajemos más. Para eso hay que tomar ya estas escaleras, ya que aquí ya no hay elevador. Vamos llegando, ya estamos más cerca. Vemos que sí agarra buena velocidad, Sí agarra buena velocidad aquí el tobogán. Para sentir la pura adrenalina. Chequen el tobogán, si les gusta o no. Comenten, ¿qué les parece? ¿Hay mejores? ¿O este está súper bien? Y bien, la alberca del tobogán donde cae. Donde caen las personas, está para allá. Ahí las personas caen. Bien, ahora es momento de aventarnos, de demostrarles que no nos vamos a ahogar. Más o menos a una velocidad de unos 30 kilómetros por hora. ¿Navito? Ah, vale, gracias. Y aquí es cuando se empiezan a sentir los nervios, las maripositas en el estómago, el miedo, la adrenalina. Todo se junta. Ahora sí, vamos a ahogarme un rato. Y ahora por aquí les dejo una foto de hace 16 años en este mismo tobogán, lanzándome de aquí, sin miedo, bien pequeño, bien bebé. Desde pequeño me gustaban los toboganes, la adrenalina. ¿Y ustedes tienen el valor para aventarse o no? Entonces vean ya cuántas escaleras bajé. Todas estas. Y seguimos bajando y bajando y bajando. Ya casi llegamos a lo más interesante. Ya quiero llegar, ya se me hizo largo. Pero ya estamos a unos cuantos escalones.
Pues listo, llegamos. Mira, aquí todavía seguimos dentro del hotel. Aquí tiene su propia zona de mar. Esta parte de aquí, esta onda. Y ya para allá, este triángulo es como igual para los niños, ya con barrera. Pues aquí hay para relajarse. Debe de haber varios conductos donde entra el agua. O sea, esta es una barrera para que no se... el mar los vaya alejando. Pero por debajo hay conductos donde entra. Luego en la noche ya sube más la marea. Y ya llega a tapar todo esto. Porque si sube en gran parte la marea. Y pues ya... por acá si quieren nadar, pues ya está más hondo. Pero pues tienen aquí las dos opciones. Aquí la onda. Y acá para los niños, que está muy bien, muy limpio. Tranquilo, relajado, dentro del mismo hotel. Por allá acabo de ver de que hay como una estación para cargar gasolina. Dice Pemex. Entonces por aquí llegan, cargan gasolina. También ya tienen sus lugares exclusivos donde parquean sus yates, sus embarcaciones. Y ahora sí viene lo pesado, vamos de regreso subiendo escaleras. También hace uno aquí buen ejercicio. Sin duda Alba Suites, un hotel recomendado para venir aquí a pasar sus vacaciones, a disfrutar del mar, de sus atracciones. Y bien, ahorita vamos a ir ahora a enseñarles la habitación para que observen más o menos cómo son y qué precios tienen. Vamos para allá. Pues bien, aquí podemos encontrar juegos infantiles. Los edificios, el club de playa, el tobogán, estacionamiento, mini super, jacuzzi, entrega y recibo de loza, el lobby, restaurante, bar, las albercas. Y acá otro espacio más para comer, botanear. Última alberca. Esta es una alberca pequeña pero única porque tiene jacuzzi tipo hidromasaje. Entonces está muy padre. Dentro del hotel también hay una tienda tipo Oxxo donde hay de todo. Y bien, para acá abajo se encuentra el restaurante, donde uno puede comer aquí a la orilla de la alberca. Y recuerden amigos, cuidemos el agua. Pues ya listo, ahora les voy a presentar lo que es la habitación. Estoy hospedado en una habitación donde hay dos cuartos dentro de ella. O sea, tres camas. Vamos a entrar a ver qué hay. Bien, entonces al entrar podemos observar aquí una mesita con sus sillas. De este lado por acá podemos ver una cocina integral con una parrilla. Por acá de este lado refrigerador. Muy completo. La tele, un lugar acá para sentarse. Lo chido de aquí es el balcón, miren, vamos a salir. Aquí está el balcón enorme para sacar una silla por acá. Estar observando todo este panorama. La alberca que ya habíamos visto. Entonces miren, observen. Cocina. Y ahora vamos a pasar a los cuartos. Chequen este de acá. Es un cuarto para dos personas con cama matrimonial. Por acá pues el espejo. Este viene siendo un closet para la ropa. Y pues acá por supuesto su propio baño.
su propio baño, taza y regadera. Como ven, todos los cuartos tienen aire acondicionado. Entonces vamos a pasar ahora al otro, que queda por acá saliendo. Entramos. Acá ahora son dos camas. Dos camas, igual con su aire, su tocador, su gran espejo, muy bonito. Y acá también un closet para guardar las cosas, el baño y por supuesto acá también la regadera. Entonces, como pueden ver, son dos cuartos en la misma habitación. Y todo esto a un precio muy accesible de tan solo 1,600 pesos por noche. Entonces, la verdad, a mi punto de vista, en mi opinión personal, es un gran hotel, buena ubicación. Por este lado tenemos cerca la Isla Roqueta, playa por allá. Pues como pudieron ver, también el hotel tiene su propia playa. Entonces, muy recomendado. Muy bonito lugar, buena estancia, buena comida, todo muy bueno. Entonces ya el hotel les da su pulsera a cada uno de los integrantes. Ya con esta podemos andar libremente por todo el hotel, por todas las atracciones de Alba Suites. La puerta para abrir se abre con tarjeta. Aquí se introduce la tarjeta. Se prende de color verde y ya se puede abrir la puerta. Bien amigos, pues esto ha sido todo por este hotel. Espero les haya gustado, hayan visto lo grande que es, todo lo que tiene. Pues nos vemos para la próxima. Espero me puedan seguir apoyando en estos viajes. Y pues que tengan linda tarde, linda noche, lindo día. Pásensela bien en sus vacaciones, disfruten la vida y nos vemos para el siguiente video.